Yo soy Elena y soy una de las personas que estuvieron aquí en Enculpium desde que inició. Yo estaba en mi último año de la prepa cuando comenzó a publicarse Enculpium. De hecho, aquí conmigo tengo los primeros 3 ejemplares impresos. Entonces, Enculpium número 1, Enculpium número 2, Enculpium número 3. Y pues Enculpium fue algo que me acompañó en primero en la transición de mi prepa a la universidad. Y ahora que ya me gradué de la universidad, me acabo de graduar. Es algo que me da mucho orgullo de ver cómo ha seguido creciendo, cómo ha ayudado a crecer a muchos, muchos artistas que admiro mucho y con los que he tenido el honor de trabajar a lo largo de estos años. Y bueno, Enculpium es algo que siempre me ha producido mucha emoción. Cada semestre durante la universidad era como, uy, ¿a qué hora? Ya, ¿cuándo empezamos a trabajar con Enculpium, saben? Porque en sus inicios Enculpium era nada más una colaboración entre el taller de ilustración y el taller de creación literaria. Yo estaba en ambos talleres. Entonces, algo que me fascinaba cada semestre era ver cómo a partir de un solo tema, porque no usaban nada tan específico, era un tema, el tiempo, las historias, los sueños, y a partir de un solo tema surgían miríadas de historias y de ilustraciones. Por ejemplo, bueno, yo que estaba en ambos talleres podía verlo desde ambos lados, porque lo que hacíamos es que el taller de ilustración producía sus ilustraciones, taller de creación literaria, sus relatos, y luego intercambiaban para que ilustración ilustrara los relatos de creación literaria y creación literaria creara nuevos relatos con base en las ilustraciones. Ese intercambio era súper, súper interesante. Y cuando Enculpium se volvió digital y se pudieron integrar todos los videos de danza, de música, todas las colaboraciones que hay ahora, es maravilloso. Pues, tal vez para mí este semestre que estuve de invitado ya haya sido mi última colaboración con Enculpium, pero me da mucho, mucho orgullo y mucha alegría haber participado en este proyecto. Y les deseo lo mejor para el futuro. Muchas felicidades por el décimo aniversario. Buenas tardes o noches. Bienvenidos a todos. Me da gusto verlos. Me estuve asomando cuando estaban llegando y aunque sean poquitos, vi que vinieron muchos de los originales creadores de este proyecto. Y bueno, lo presento porque hay varios también nuevos. El fanzine Enculpium surge dentro del taller de ilustración, buscando expresar ideas que surgían dentro del taller de ilustración y las íbamos desarrollando. Como dice Elena, primero los estudiantes y los profesores de literatura creativa se quisieron unir a nosotros y por eso los primeros ejemplares surgieron impresos y era muy fanzine universitario, así como los que vieron que mostró Elena. Y poco a poco fue evolucionando, metiendo otros talleres y demás, hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia tuvimos que encontrar nuevos modos de seguir expresando estas ideas y se volvió multidisciplinario y talleres como los de música o los de danza árabe se adaptaron y vimos cómo crear algo multidisciplinario, pero a la vez pues que tuviera la interactividad y que no tuvieran que salir y que pudiéramos seguir conectándonos. Después de la pandemia tuvimos que seguir evolucionando y hemos ahora encontrado estas presentaciones donde los que se presentan dentro de los videos los presentamos también acá en vivo. Entonces, hoy festejamos más que nuestro décimo aniversario, nuestro décimo número, porque son semestrales, entonces no es aniversario sino número. Y bueno, hemos trabajado temas que van desde el retrato a la cultura pop, al terror, a la ciencia ficción. En este número ya tomamos mucho en cuenta unas entrevistas que les hacemos a los que participan y el tiempo fue el tema que decidimos usar porque pues, si es el número 10 es un excelente momento para empezar a retomar lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. En esta ocasión también ya tenemos una página web que es, bueno, ahorita creo que va a salir, es bit.ly diagonal fanzine Enculpium. Ahí está. Y bueno, para que conozcan el proyecto, en esta ocasión tenemos participaciones de música, tenemos participaciones de danza árabe, danza contemporánea y literatura y muchísimas ilustraciones, videos y demás. Tenemos alumnos nuevos, alumnos que ya están por graduarse y tenemos alumnos invitados de los primeros números, entonces es tal vez el número más especial porque, o sea, logramos consolidar lo que fuimos, lo que somos y lo que esperamos ser. Entonces,
Gracias por participar, gracias por acompañarnos. Esta tarde vamos a tener las presentaciones de los que les digo que mandaron videos y algunos otros videos de los chicos platicando sobre sus trabajos, como en el caso de Elena. ¿Va? Muchas gracias, soy Pablo Suárez, ahorita nos vemos. Y este semestre tuve el honor de ser la portada del fanzine que está dedicado al tiempo. Yo me inspiré principalmente en la obra Las tres caras del tiempo de Tizano, que muestra las tres etapas cruciales de la vida del ser humano. A mí me pareció fundamental representar esta pieza con personas, debido a que fueron los mismos seres humanos que establecieron y adaptaron este término del tiempo para tener un poco de orden, pero a la vez es una de las cosas de las cuales nunca tendremos bajo nuestro control.
Otra de las razones para hacer esta pieza fue que el estilo que utilicé fue el que de manera involuntaria el tiempo me dio. Después de estar 4 años en el taller, donde pude aprender de todo y de todos los que me rodeaban, teniendo como resultado mi propio tiempo representado de forma artística en esta pieza. Así que agradezco mucho esta oportunidad y espero que disfruten este fanzine tanto como lo hice yo. Un poquito de mi experiencia durante todas las ediciones que he participado en fanzine. Yo empecé a participar en fanzine más o menos en pandemia cuando nos invitaron y creo que desde entonces ha sido un evento al que siempre que me invitan siempre voy. Algo que me encantó que lo hiciéramos en la pandemia fue que me ayudó mucho a distraerme
de todo lo que estaba sucediendo como en ese momento de estar como encerrado sin hacer nada. Entonces poder explotar mi creatividad de esta manera durante pandemia me ayudó a no encerrarme en mis pensamientos y poder comunicar todo lo que sentí en ese momento a través de mi danza. Bueno, otra cosa que también me encanta de fanzine es que siempre nos dan pistas que los alumnos hacen de los talleres. Entonces, esa es música que nadie conoce, ¿no? O sea, totalmente nueva y está súper padre porque me ayuda a trabajar mucho mi musicalidad. Yo siempre que bailo tenía la mala costumbre de que yo escogía mis canciones porque a mí me gustaban y realmente nunca escogía una canción como que así porque sí. Entonces, el hecho de que eso lo podemos hacer a través de fanzine, que son piezas musicales que nosotras no conocemos, que no conocemos los ritmos y nos dan una temática, te ayuda a explotar tu creatividad súper cañón para poder hacer de tu danza una expresión de tus sentimientos, pues que te vas imaginando como en tu mente, ¿no? Entonces, la verdad es que he disfrutado muchísimo esta experiencia en fanzine, no la cambiaría por nada y la verdad es que me ha ayudado mucho a crecer como bailarina, a trabajar mi interpretación, a trabajar en hacer historias que yo me creo en mi mente a través de música que nos dan. Entonces, estoy muy agradecida con fanzine y obviamente voy a seguir participando hasta que tenga oportunidad. Y pues muchas gracias, fanzine. Thank you.
Me he sentido muy emocionada al participar en el fanzine con tres dibujos que he creado, uno de ellos siendo inspirado con eso de los fantasmas de Scrooge, pero para hacerlo un poco más bonito, más lindo, lo reduje a unas ninfas que normalmente son cuidadoras de un bosque encantado. El segundo dibujo que hice fue el de un señor que está viendo una catedral destruida, que fue básicamente inspirado en la lectura que me han dado. Fue muy bonito, me llegó tantos recuerdos, me imaginé una escena de una película más que nada. Y bueno, el último fue más explotar la imaginación. Pero me gustó mucho los tres dibujos y espero que les haya gustado igualmente. Hola, soy Ale y yo estuve en el fanzine desde sus inicios en el taller. Para mí el fanzine era una forma de un reto creativo. Era una manera de salirte de tu zona de confort y poder ver tu trabajo combinado con el de muchos otros artistas, no solo de ilustración, sino también de música, de danza, de literatura. Todos esos proyectos combinados en una sola cosa es algo muy bonito. Recuerdo que en el primer fanzine yo no sabía muy bien cómo iba a resultar todo esto, pero a ver el trabajo final de todos, estaba con tanta emoción que quería que todo el mundo viera el trabajo. En la siguiente ocasión tuve la oportunidad de hacer la portada, en otra ocasión pude hacer llevar a imagen la literatura de un compañero que yo no conocía y aún así me parecía que era una maravilla poder participar juntos. Es una emoción tan grande que me alegra mucho poder estar de vuelta para este nuevo fanzine. Y espero que muchas otras personas se puedan unir y se sientan con la misma alegría que yo para poder participar año con año. Muchas gracias. Thank you.
El corazón no deja de tener amor por un recuerdo doloroso, ni el alma es un despojo en los momentos de horror. El sol alumbra. La cual ha sido muy interesante, ya que el tema ha sido el tiempo. Y bueno, pues lo que yo quise representar pues fue cosas del pasado, ¿no? Ya sea un poco cosas medias beliconas, pero al final del día es el pasado, ¿no? Es nuestra historia. Así que quise retratarlo de una manera muy especial. Y bueno, sinceramente esta experiencia pues ha sido muy interesante y muy enriquecedora, ya que pues también en este mismo semestre me gradué de prepa y ahora voy a profesional. Así que también me di el tiempo para reflexionar de mi pasado, ¿no? De mi futuro y pues de mi presente. Básicamente del tiempo. Y pues sinceramente es algo que jamás había pensado tan detenidamente. Quise retratarlo en una canción, pero sinceramente lo que me llamó más la atención fue retratar como las guerras del pasado. Ya que pues de estas podemos aprender muchas cosas, ya sean buenas como malas. Y bueno, pues a todos los que participaron también en este fanzine, felicidades. Ya que pues todos se han pues rifado. Con buenas obras, ya sea de música y de arte. Así que bueno, pues espero verlos la siguiente edición, ya que pues también espero estar participando ahí, ya que pues seguiré mi trayecto en profesional también en el TEC. Así que muchas gracias otra vez por pues permitirme participar en esta edición y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hola, soy Rebeca Rojas y participé en el fanzine de este semestre con alusión al tiempo. Básicamente lo que tomé como inspiración para mi obra fue que pues nada se queda estático y todo va cambiando, pero pues al final del día no son cosas nuevas, o sea, todo se va como reciclando y tomé el concepto como de un reloj de arena, que pues es la misma arena que va como cambiando, pero sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que representa es cómo una persona va cambiando, pues a través del tiempo, va dejando versiones de sí misma a través, pues, de los cambios que va haciendo, pero se va construyendo igualmente con los fragmentos que, pues va dejando atrás, ¿no? O bueno, sí, eso es a lo que me refería más o menos con la obra, pero pues sí, está basado pues básicamente en un reloj de arena y pues en el cambio, en que nada se queda estático y en que pues nosotros mismos nos vamos construyendo a partir de lo que somos y vamos cambiando y pues sí, como evolucionando. Thank you.
Me gusta mucho trabajar para el fanzine, ya que para un concepto como el tiempo, algo tan abstracto, pero a la vez tan humano como el tiempo, se me hizo realmente interesante el poder desarrollar también esa parte de creatividad, el desarrollar esa parte de introspección a uno mismo y el ver qué se siente en ese tiempo de pasado, presente y futuro, ver qué uno puede desarrollar, qué emociones puedes tener. Y a la vez fue bastante curioso porque yo trabajé para ilustración digital y trabajé para creación literaria, entonces fue bastante complementario de ambas partes, ya que pues no cualquiera puede trabajar en dos proyectos a la vez para un mismo evento, y me pareció bastante, bastante interesante el proyecto. Sobre la idea del tiempo, iremos platicando un poco sobre eso y vamos a escuchar a quienes hicieron esos textos, algunos de ellos, y vamos a empezar con Jimena Rodríguez. Adelante, Jimena, un aplauso para ella. Cuéntanos un poquito sobre tu texto y después nos lo lees y platicamos un poquito sobre él. Adelante. Buenas tardes. El texto que yo escribí es una reflexión propia del tiempo, porque en ocasiones, no sé si a ustedes les pase, pero al menos a mí, cuando estoy en proyectos o recordar fechas importantes o demás tipos de situaciones escolares, hay veces que siento que el tiempo pasa muy rápido. Hay veces que no me da el tiempo para hacer todo lo que quiero. Pero hay otras ocasiones en que pasa todo lo contrario. Por ejemplo, cuando estoy leyendo, hay veces en que siento que es como una pausa, como un momento de relajación. O también cuando estoy rodeada de naturaleza, es como si todo fuese atemporal. Es por esto que en el texto que voy a compartirles, quiero, o intenté más bien, representar esta dualidad de mi concepto sobre el tiempo. Tiempo. Es implacable, no espera, es eterno o fugaz. La perspectiva lo es todo. Para el universo, 100 años es nada. Para una persona, una eternidad. Se guarda como recuerdos, se plasma con números y letras. Es la memoria del mundo, deja huellas silenciosas, provoca el cambio. Es una obsesión. Queremos predecirlo, pero nadie sabe el futuro. Como dicen los sabios, solo el tiempo sabe qué pasará. Y al final, es quien todo arregla. Es un enigma para la ciencia. Es rebelde e indomable. Únicamente avanza, jamás retrocede. Jamás repetiremos exactamente un momento. Nunca estamos conformes con lo que nos da, siempre queremos más. Muchas gracias. El tiempo, pues, es una de estas, de estos conceptos que a todos nos toca, no les ha pasado, que de pronto sienten que el tiempo se extiende o que a veces pasa de forma muy rápida. De eso trata precisamente el texto de Jimena, y dice una cosa que a mí me gustó mucho. Dice: jamás volveremos a tener este instante. No lo estoy parafraseando, pero me gusta mucho esa idea, porque el tiempo es lo más gratuito que existe, porque los segundos se nos van, ¿no?, de las manos uno tras otro sin parar, y lo más caro, porque no vuelve. Entonces, bueno, de eso el texto también de Jimena. Muchísimas gracias. Y ahora demos un aplauso a Adalberto Briceño, que nos va a compartir su texto. Hola, Adalberto. Cuéntanos un poquito de tu texto, léelo y te escuchamos. Bueno, pues primero quiero agradecer por estar aquí para compartir con ustedes este momento. La verdad es que pues el tiempo, como mencionábamos, es una cosa que hasta el momento no termino yo de sorprenderme con él. Es algo que pasa y no te das cuenta. En cualquier momento tú volteas para atrás y te das cuenta que han pasado años, han pasado semanas, meses, y a veces te preguntas: ¿a dónde se me fue todo ese tiempo? Mi texto más que nada es una reflexión y una dedicatoria a una persona que yo conocí hace un tiempo. Hace unos años yo conocí a una persona que estaba en un asilo, padecía de algunos problemas de memoria y me comentaba precisamente cuál era su mayor miedo, que era despertar y de repente ya no recordar absolutamente nada de lo que había pasado con sus seres queridos. Esa desesperación, esa confusión que de repente ella sentía por precisamente pues estos problemas que ya tenía,
me hicieron dedicarle este pequeño texto que pues les voy a leer a continuación. Se llama Entre recuerdos confusos y emociones intactas. Desperté de nuevo en este cuarto sin saber dónde estoy, qué día es o cuál es mi nombre. La incertidumbre me aterra, ya que no sé qué más puedo olvidar en el futuro. Esta enfermedad me devora los recuerdos y me impide reconocer a quienes más amo. Me siento atrapada en un laberinto sin salida, rodeada de extraños que me observan con lástima. Trato de recordar momentos de mi vida, pero todo parece confuso y borroso. Cada día que pasa, siento como pierdo una parte de mí misma que me aleja cada vez más de la persona que fui. Veo a mis hijos, pero no recuerdo sus nombres. Me enojo conmigo misma por no poder recordar cosas simples, aunque sé que no tengo el control sobre mi mente o mi memoria. La tristeza invade al pensar que pronto no los reconoceré ni podré recordar todo lo que hemos vivido juntos. Me aferro a los momentos que paso con mis seres queridos y trato de inmortalizar cada instante y atesorarlo en mi corazón. Doy lo mejor de mí cada vez que estoy con ellos para que puedan recordarme cuando yo ya no pueda hacerlo. Pero aunque la enfermedad me robe todo lo que soy y todo lo que fui, el amor que les tengo perdurará. Se quedará en sus recuerdos, en las historias que compartimos y que contarán de mí. Así cuando mi cuerpo falle y mi memoria desaparezca, podré mantenerme viva en su memoria por siempre. Se me pone la piel chinita con ese texto. Yo lo que reflexioné un poco a partir del texto de Adalberto es que nunca estamos en realidad solos. O sea, incluso en el momento de mayor soledad, siempre estamos acompañados por esta legión, por este grupo de gente que nos antecedió, nuestros padres, nuestros abuelos, todas las personas que nos han brindado cariño están ahí con nosotros, y mientras los mantengamos en la memoria, pues estarán ahí, ¿no? Y nos acompañan a donde vamos. Hay una legión que está detrás de nosotros y nos apoya y nos acompaña. Y bueno, muchísimas gracias por ese texto, Alberto. Vamos ahora con Regina Pérez. Adelante, Regina. A diferencia de el resto de los escritores que tenemos el día de hoy, Regina es una chica de prepa, todos los demás son de profesional, es una chica muy talentosa de prepa, y bueno, nos va a compartir su texto, que aparte es muy especial también, porque está hecho a partir de una ilustración. Todos los demás se escribieron para ser ilustrados, este tuvo el proceso contrario. Ya teníamos la ilustración y ella hizo el texto a partir de la imagen, que podrán encontrar obviamente en Encolpium, en este nuevo volumen, en este nuevo número. Adelante, Regina. Gracias. Bueno, pues este texto salió de una imagen que, desde mi punto de vista, en el momento en el que la vi, yo supe de qué iba a escribir. Siento que la persona que lo ilustró dejó muy claro lo que estaba pensando y me lo transmitió. Entonces escribí lo siguiente. Somos el proceso de una mariposa. Primero un gusano. Gateamos, jugamos y tenemos responsabilidades mínimas. Pero no siempre es así. Pasa el tiempo, crecemos y alas nos salen. Ya no nos cuidan nuestros papás y tenemos que sobrevivir por nuestra cuenta. Para lograr ser esa mariposa que queremos, el tiempo a nuestro favor hay que utilizar. Aunque a veces parezca que volando se va, tenemos que aprovechar. Disfruta de ser un gusano. Aprende mientras estás en tu crisálida para volar más alto cuando seas una mariposa. Gracias. Muchísimas gracias por ese texto, Regina. Bueno, los invitamos a leer Encolpium. Estamos cerca de terminar la parte de literatura. ¿Algo más que quieras comentar, Regina, sobre tu texto? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Eso. Pues bueno, vamos a volver a dar otro aplauso. Y a continuación, casi para terminar, vamos con Galia López. Un aplauso, por favor. Les pido un aplauso especialmente fuerte para Galia, porque Galia está terminando la carrera. Este es tu último semestre, tus últimos días en el TEC. Bueno, pues en este caso yo hice tres textos cortitos, como cada uno orientado a como los tres elementos del tiempo, como pasado, presente y futuro. Y de cierta manera como representar qué se siente cada una de estas cosas del tiempo para mí.
que es difícil porque pues el tiempo, las emociones y todo se sienten y no se escriben, pero pues es una manera de tratar de reflejarlo como a través de la escritura y el lenguaje, que es como súper importante. Bueno, pues el primero es que quisiera leer es sobre el pasado y un poco como sobre la memoria. Y va así. Anota, 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 anota. Si no recuerdas lo que pasó, ¿cómo puedes estar segura de que las cosas pasaron? ¿Te acuerdas siquiera de qué iba la conversación? ¿Te acuerdas o sabes siquiera quiénes estaban? ¿De qué se reían? ¿O dónde fue? ¿O qué traías puesto ese día? ¿O qué comiste? ¿O qué escuchaste? ¿O qué viste? ¿De qué color se veía el día? ¿Cómo se sentía estar ahí? ¿Con ella? ¿Con él? ¿Con ellos? ¿Cómo puedes estar segura de que las cosas pasaron? ¿Cómo puedes extrañar días que ni siquiera puedes recordar? Gracias. Ese fue el primero. El siguiente es este sobre el presente y va así. Un segundo que a su vez se puede dividir en la mitad de un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de la mitad de la mitad de un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y la mitad de un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de 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 un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de 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 un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de 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 un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de 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 un segundo, que a su vez se puede dividir en la mitad de 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 un segundo. Gracias. Y el último es sobre el futuro y es un poema, entonces algo así. Si la nostalgia se junta al pasar de los años, yo creo que de nostalgia me voy a morir. Si extraño los días aunque no hayan pasado, si extraño lo que está aún por ocurrir. Si me pierdo en el tiempo y no me logran hallar, yo solo quisiera morir en el mar. Si me pierdo pensando, si lo pienso de más, así yo lo digo tras mucho pensar. Qué mal no estaría morir en el mar. Gracias. Muchísimas gracias, Galia. Por un lado, en el texto del presente me pongo a pensar cómo este presente siempre es inalcanzable, ¿no? Nunca sabemos realmente qué es esto que le llamamos presente, pero cuando queremos agarrarlo, resulta que ya se nos fue, que ya es algo que podemos decir pasado. Entonces, me hace súper, súper interesante ese segundo texto que nos compartió. A su vez, el primero es también sobre la memoria. También es rarísimo, ¿no? ¿Por qué nos acordamos de lo que nos acordamos? A mí me pasa que yo digo, ¿por qué me acuerdo de estas tonterías? ¿Y por qué no recuerdo esto otro que era valioso, que yo creí que era valioso? ¿Por qué no lo atesoro así como una memoria fotográfica? Entonces es muy interesante lo que nos ha compartido Galia el día de hoy. Muchísimas gracias. Y para terminar, vamos a darle un aplauso a Fer Garduño. Fer Rodríguez Garduño hizo un texto especial. Es un ejercicio interdisciplinario con danza. Entonces, primero lo va a presentar un poco y después se va a empezar a acomodar el equipo, el grupo de danza de la maestra Joss, y van a hacer un texto en sincronía con esa coreografía que se preparó. Todo es sobre el tiempo y veamos cómo las palabras tienen ritmo, tienen musicalidad y se puede enlazar con un proyecto dancístico. Cuéntanos un poco de ello, Fer. Gracias, profe. Yo no pensaba que la danza y las palabras pudieran unirse. Las creía dos disciplinas completamente diferentes que difícilmente podrían colaborar. Pero al analizar e interpretar la coreografía que vamos a ver, me di cuenta de que el tema central, el tiempo, era la clave para juntar dos disciplinas, dos mundos tan distintos.
Cada segundo que las bailarinas y yo dedicamos a nuestras distintas pasiones es un segundo que no regresará y que debemos disfrutar sin importar qué tan diferente sea esto que amamos. Uno, dos, tres, cuatro. El tiempo empieza a correr. Cinco, seis, siete, ocho. La música fluye por la habitación, en perfecta armonía, como la sincronización de un reloj bien ajustado. El tiempo sube, baja, está a la derecha, a la izquierda, en todas partes. Arriba, abajo, a un lado, al otro. No lo puedes evitar, solo moverte con él. Cada paso, cada movimiento y cada nota se unen en un bucle perfecto que crea el ciclo de una danza infinita. 60 minutos, 24 horas, 365 días, 52 semanas, 100 años. Así es el ritmo que marca la partitura del mundo. Lunes, martes, miércoles, jueves. No toma jamás un día de descanso. Enero, febrero, marzo, abril y los 8 meses restantes que forman un año lleno de vida. Primavera, verano, otoño e invierno. La naturaleza refleja lo que llega y lo que se va. Años, décadas, siglos, milenios. Y lo más estable de esta eterna melodía es su capacidad de cambiar a cada instante y segundo. Presente, pasado, futuro y todo lo que ocurre entre ellos. Pasado, presente y futuro en perfecto cronometraje. Distintos, pero iguales. Separados, pero unidos. Diferentes, pero todos necesarios para armar la historia del tiempo. Cae, sube, acelera y detiene. Imaginario y real. Brillante y oscuro. El tiempo da y el tiempo quita. Se aprecia y desprecia por igual. Se ama y se odia. Infinitamente en eterno ciclo, que una vez más termina donde inicia. Muchas gracias. ¿Cómo fue trabajar en esta fanzine? La verdad es que tenía rato que no trabajaba en una fanzine desde hace, bueno, ya habiéndome yo graduado. Y la verdad se sintió muy bonito poder tener esa introspección, ¿sabes? Ya viendo, visto hacia atrás las cosas que he hecho. Y sí disfruté hacer esta pieza, sobre todo porque es una pieza un poco más personal, algo que no había hecho en fanzines anteriores. A diferencia de este año, en fanzines anteriores ahora sí que me he enfocado mucho en experimentar con mi estilo de arte, ¿no? En experimentar conceptos, ver cómo me funcionan las composiciones y demás. Hablando de las fanzines de entonces, la verdad es que me alegra mucho. Toqué unos temas que me divirtieron mucho y que me hicieron entender más hacia qué lado, hacia qué géneros me gustaba la ilustración. Y creo que mi ilustración de esta fanzine representa un poco eso, de mi crecimiento personal, tanto a través de las fanzines, como a través de la carrera, como a través ya de mi vida personal. Hola, mi nombre es Karen, estoy en mi cuarto semestre de preparatoria y estoy en el taller de danza contemporánea. Para inspirarme en el baile fue mucho gracias a la letra y como la melodía y como qué me transmitía en sí, qué emociones yo trataba de retratar en el baile. Y es como lo que marca un principio y un fin, te da como pautas para decir en dónde va cada cosa y puede que sea a largo o corto plazo. Porque te marca cuando entras, cuando sales, cuando tienes que marcar algo y cómo lo tienes que marcar, si tiene que ser como amplio y tienes que tardar mucho o si es poco y hacerlo corto. Hola, soy Anaya Mairani, de sexto semestre de preparatoria y estoy en el taller de danza contemporánea. Lo que a mí me inspiró a bailar fue justamente mi sentir y pues eso.
El tiempo para mí es una manera de darnos cuenta de cómo va transcurriendo nuestra vida día a día. El tiempo es importante para mí en la danza porque es una manera en la que nos podemos guiar sobre cómo hacer las cosas y también para que todo siga un mismo flujo y sea más armonioso. ¡Bye! Hola, soy Edel Cruz de segundo semestre de prepa y estuve en el taller de danza contemporánea. Pues en lo que me inspiré al momento de bailar fue en mis emociones que, por ejemplo, yo las interpreté entrando a la escuela, creciendo y pues me quería enfocar como en ese sentimiento para bailar. El tiempo pues para mí es algo que te puede quitar o te puede dar, es algo muy importante en nuestras vidas y hay que saber cómo aprovecharlo. El tiempo yo creo que es importante en la danza porque tanto lo puedes ocupar como un sentimiento de lo que estés viviendo sobre no me alcanza el tiempo o quiero más tiempo o también pues para saberte expresar mejor en él. Hola, soy Fer del segundo semestre de prepa y del taller de danza contemporánea. Lo que me inspiró para bailar fue primero la idea del tiempo que había vivido en el TEC, en mi prepa, cómo me había sentido. Y pues ya a la hora de hacer la coreografía también, a proyectar la felicidad que estaba sintiendo a la hora de bailar. El tiempo es una forma de medir el ritmo en el que pasan los acontecimientos y pues también una forma de no perdernos en lo que está pasando ahora, en el pasado y en el futuro. Es para que puedas ir junto con la música y para que te pueda ver el baile aún mejor. Y también en este caso que es como danza grupal para que todas sean parejas y pues sí poder medir el baile y que se vea bien. Hola, yo soy Pamela y soy del cuarto semestre. Estoy en el taller de danza contemporánea. Bueno, lo que nos inspiró a bailar fue la evolución que tuvo la danza a lo largo de los años para llegar hasta donde conocemos lo que es la danza contemporánea. Bueno, el tiempo siento que es como el dinero, algo indispensable, algo que nos haría mucha falta para hacer todas las cosas que queremos y deseamos en la vida. En la danza es importante el tiempo porque nos ayuda a mantener un control sobre nuestros movimientos y a que estos sean continuos y limpios. Hola, soy Tatiana Gabriela y voy en segundo semestre y soy del taller de Conte. Fueron los sentimientos de saber qué se siente tener otra forma de expresarte aparte del habla. El tiempo para mí son las acciones o sucesos que se llevan a cabo desde que nacemos hasta que morimos. Porque son las diferentes transiciones como los ochos o cada movimiento o coreografía que hacemos. Gracias. Gracias. Adiós. Thank you.
Hola, soy Majo Crescente, estoy en cuarto semestre y estoy en el taller de contemporáneo. Lo que me inspiró en esta coreografía en específico fue el tiempo y ver cómo es que la danza ha evolucionado y cómo ha ido cambiando, y pues también lo que a mí siempre me inspira a bailar es expresarme a través de los movimientos. Para mí, el tiempo representa la evolución en lo que hacemos todos los días. Representa cómo es que podemos ir mejorando y cambiando las cosas en lo que a lo mejor no somos tan buenos. Considero que el tiempo es importante, ya que podemos evolucionar, y en la danza justo hemos podido evolucionar y cada quien puede encontrar su manera preferida de bailar o la mejor manera de expresarse a través de la danza. Gracias, adiós. Hola, mi nombre es Sofía Cortés y estoy en el taller de danza contemporánea. Voy en segundo semestre de preparatoria. Pues me inspiró tal vez expresar mis emociones, expresar lo que estaba sintiendo en ese momento al bailar y pues recordar cosas que me hacían felices. El tiempo es una forma de no perdernos con nuestras actividades diarias, y también es una forma de recordar lo que hemos hecho, lo que hemos pasado y lo que queremos vivir. Porque así podemos marcar mejor nuestros movimientos y podemos ir a la par de la melodía y puede salir mejor el baile. Gracias. Hola, mi nombre es Yolanda, soy de segundo semestre de preparatoria y estoy en el taller de contemporáneo. Yo creo que me inspiró la forma en la cual me muevo al bailar y cómo mis emociones se reflejan en la música o en mis movimientos. El tiempo es como algo para no perdernos en el espacio, algo que tiene su principio y su fin, y donde pues sí, o sea, saber qué día es, qué tiempos y esas cosas. Pues para saber el ritmo, saber dónde empezar y dónde terminar y a qué hora terminamos. Hola, soy Vianey, soy de sexto semestre de preparatoria y soy del taller de contemporáneo. Me inspiró el querer contar mi historia a través de estos 3 años en preparatoria mediante la danza. Es la manera en la que acumulamos recuerdos, porque es la que nos guía para saber si debemos ir más rápido o más lento y cuál es el siguiente movimiento que tenemos que hacer. Hola, mi nombre es Sara Sofía y estoy en segundo semestre de prepa y estoy en el taller de danza contemporánea. Bueno, personalmente lo que me inspira a bailar son los sentimientos que quiero transmitir, la forma en cómo me expreso. Y bueno, además el tema que quisimos dar con este baile fue el tiempo y toda la evolución que ha tenido la danza contemporánea a través de los años. Para mí el tiempo es esa magnitud en donde algo empieza y algo termina, en donde van pasando eventos importantes que nos hacen evolucionar como personas, y en la danza también se puede evolucionar con el tiempo. Considero que el tiempo es importante para la danza, ya que podemos especificar el tiempo en donde los movimientos pueden estar marcados en lapsos, por ejemplo en los 8, y es la forma en cómo tenemos los bailarines para expresarnos en un determinado espacio. Gracias. Hola, mi nombre es Yaret Rodríguez y soy de segundo semestre de prepa y estoy en el taller de danza contemporánea. Bueno, por ejemplo, al inicio del taller nosotras hicimos una coreografía respecto al tiempo, entonces creo que lo que me inspiró fue aprender a mover mi cuerpo y también a fluir a través del tiempo. El tiempo para mí creo que es una medida que nos ayuda a hacer diversas cosas en nuestra vida diaria, y creo que es importante ya nosotros decidir si queremos aprovecharlo o no. Yo creo que es importante, ya que debemos conectar la música con nuestros movimientos y con el tiempo para que se pueda ver una
una fluidez en nuestros movimientos al momento de hacer una coreografía. Gracias. Hasta luego. Hola, mucho gusto, yo soy Sabine. Desde hace varios años, desde que inició el proyecto del fanzine, yo estuve como participante. Yo he estado como ilustradora, ya que desde mi primer, digamos que clase de ilustración digital con el profesor Pablo, pues me integró y me encantó este proyecto, ya que pues era una integración tanto de literatura como la parte ilustrativa, y que colaborar con otros diferentes artistas siempre me atrajo la idea. Entonces, pues ha sido un gran proyecto todos estos años. Me encanta que todas las temáticas me agradan, todas las temáticas me ayudan a ser más creativa. Y de verdad, denle una ojeada a todos los fanzines de todos los años, valen mucho la pena. De verdad, ahí hay gran talento dentro de este proyecto. Espero que les agrade el de este año. Hola, soy Gaby Mago, artista visual. El fanzine ha sido para mí una experiencia increíble. He participado, si no mal recuerdo, en las últimas 5 ediciones. Y cada semestre es algo de lo que estoy muy emocionada que llegue para poder hacerlo. Por alguna razón, siempre la temática del fanzine se llega a ajustar, o yo la llevo a ajustar a lo que está sucediendo en mi vida, lo cual también me ha gustado y me ha ayudado muchísimo porque me ayuda a expresar cosas que estoy sintiendo en el momento, lo cual vuelve a mis obras un poco más personales. Como la temática de este último fanzine, Tiempo, Antes, Ahora, Después, llegó justo a mi vida en el momento en el que ya me voy a graduar. Entonces ha sido una etapa de muchísima retrospectiva y de ver todo lo que he pasado para poder estar donde estoy ahorita y hacia dónde voy. Entonces ha sido una oportunidad increíble poder expresar justo lo que estoy viviendo en este momento a través de mi arte y poder mostrarlo en un fanzine. Asimismo, el hecho de que tengan que ser en blanco y negro para mí ha sido un reto increíble en cada una de las ediciones, porque yo no estoy acostumbrada a hacer obras en blanco y negro. Generalmente mis trabajos son muy coloridos y expreso mucho a través de ese color. Entonces quitarle este elemento y poder traducirlo en algo más visual ha sido algo increíble que me ha permitido salir muchísimo de mi zona de confort y aprender en el proceso. Otro de los aspectos que me encanta es el poder ver el resultado final y la recopilación de tantos trabajos de artistas tan increíbles y tan diferentes, y que cada uno entendió la temática a su manera. Para mí ha sido un honor poder participar en este fanzine. Pues hemos tenido entonces un chorro de actos experimentales y aún así no vieron a los 112 participantes que contribuyeron para este número. Obviamente los primeros números éramos como 6 personas los que trabajábamos en el fanzine, y poco a poco hemos ido creciendo. Puse a Gaby Márquez al final porque ella, por ejemplo, se enteró gracias a las convocatorias y ha sido ultra constante, y ahora que puso que aparte se va a graduar, entonces dejamos este momento para el final, porque no solo Gaby Márquez. ¿Estás por ahí, Gaby, o ya te fuiste? Ah, Gaby, pasa si quieres. También tenemos este semestre a Rebe Rojas, que también se va a graduar, también ha sido una contribuyente usual. Majo también se va a graduar, y Mónica León, y Juan Álvarez también se va a graduar, pero no va a salir en el video porque me dijo no voy a llegar, así, pero sí llego. Pero bueno, pero también aplaudámosle porque graduarse de sus carreras pues es un gran logro. Entonces pasen y les hicimos un pequeño videito con algunas de sus obras. Y bueno, por favor, adelante. No tienen que hacer nada más saludar, porque obviamente el fanzine es gracias a los que ya se graduaron, a los que están por graduarse y los que se graduarán después. Porque como ven, es un proyecto muy grande que surge de la nada, y pues gracias a artistas como ellos, o sea, hemos logrado hacer lo que hemos hecho, porque aunque no lo crean, los vieron a todos en los videos. Entonces, un fuerte aplauso para los que se gradúan. Dalia, del grupo de literatura, también se gradúa, pero ya se tuvo que ir. Pero bueno. Ok, entonces, les digo, Juan también ha sido un gran contribuyente del fanzine, solo que le dije en la semana, oye, ¿puedes ir a la presentación? No, no puedo. Pero sí llego. Un aplauso a Juan. Un aplauso a Majo,
que también ha contribuido en portadas. La artista de portada de esta ocasión, Mónica León. Rebe Rojas. Y Gaby Mago, que también las dos han contribuido en muchos ejemplares. Entonces, vamos a ver un pequeño videito con su obra, ya para concluir. Bueno, y una de las chicas también de Contemporánea se graduará, entonces al final la maestra Joss le grabó unas palabras, pero bueno, vamos a ver sus dos minutitos de obras de los CACs, candidatos a graduarse. Aplauso para los candidatos a graduarse. Mucha suerte y gracias por hacer el fanzine lo que ha sido. Ok, y también una de las chicas de Jocelyn se va a graduar, Anaí, adelante. Y la maestra Jocelyn le grabó unas palabras. Concluyes. Muchas gracias por permitirme compartirte de la danza, por permitirte también aprender muchísimo, y no por uno, sino por varios semestres. Muchas gracias, Anaí. Sigue así como has sido una excelente alumna, muy comprometida, entregada también a la danza y a todo lo que haces. Sé que sin duda tu vida va a estar llena de éxitos y va a ser muy grato reencontrarnos y ver que has logrado todo lo que has querido. Muchas, muchas felicidades, Anaí, que tengas un maravilloso camino. Un aplauso para Anaí. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Los invitamos a leer el fanzine completo. Les digo, todavía hay muchos textos, hay muchos videos que no vieron aquí. Nada más les dimos una pizca de lo que logramos conseguir en este tiempo. Gracias por acompañarnos desde el fanzine número 0, a los que han estado desde el fanzine número 0, porque sí, aquí hay como en mi carpeta para hacer este proyecto les puse leyendas.
Entonces, bueno, esperemos que todos se vuelvan como personajes épicos en este proyecto. Muchas gracias también a todos los que están ahorita acompañando a sus amigos, a sus hijos, a sus primos, lo que sea. Pero bueno, entonces nos vemos en 6 meses para el fanzine número 11. Acuérdense, bit.ly/ fanzine en Colpio, y ahí pueden encontrar todo el contenido. Muchas gracias, yo fui Pablo Suárez. Hasta el próximo semestre.